matar a un caballo. Cuando cariño le agarra el dueño, la potranca la compró Mariano. En Los Álamos la vio corriendo, ya le había estudiado los cascos y las líneas que tenía su fierro. La muñeca, por ser elegante, el nombre le queda muy exacto. En avión les llevó a Zacatecas y a la cuadra La Paz la llevaron para entrenarla Hugo García. A la yegua ya estaba esperando. Un tropiezo en su primer carrera le impidió llevarse la victoria. Ese día no le alcanzó la tierra, pero le vieron valor de sobra. Su jinete malvado Basurto sorprendido quedó en esa monta. A la yegua la estaba esperando, muy confiado el señor de los cielos. La gente que la vio en Zacatecas supo que tenía cascos ligeros. 2.50 el carril Chicharito, le dio luz y traía puro suero. Y se va hasta el cielo a donde se encuentre don Vicente Martínez. Y un saludo a los amigos de Cuadra el Marro. El señor don Mariano Martínez sabía lo que traía jugando. Le apretaron más a la postura porque había un compromiso casado. Era contra un nivel diferente, para eso la habían preparado. Al rojo le jugaría en 300, la carrera ya tenía la fecha. Las apuestas en el Chicharito hicieron muy chica la muñeca. Paseaba con un paso elegante antes que pasara la tragedia. En las puertas quebraba muy fuerte, desde abajo la tenía ganada. Pero antes de llegar a la meta, sus manos la presión no aguantaban. No pudo terminar su carrera, cayó muerta entre los que miraban. Pintaba para cosas muy buenas, eso lo sabían los de la cuadra. Dicen por ahí que los más ligeros a veces no controlan sus patas. Nomás el que no tiene no pierde, la muñeca será recordada. Que al caballo andaban siguiendo, lo vieron correr en Oklahoma. Cuando Don Clenderén lo metieron, fue cuando decidieron comprarlo y a Cuadrapis se lo trajeron. Al poco tiempo de entrenamiento, sin conocer muy bien el caballo, contra Franco sería el compromiso. Al nuevo conquistado retaron, por errores se pierde en carrera y muy caro esta vez la pagaron. La segunda fue Angualertero,
carril de Perret fue testigo. A Coyote, Franco y Sierra Brava, también Ponce que era favorito. Satisfacción a sus dueños y otra foto con todo el equipo. También quieren sacarse la espina. Esta vez fue en el carril de Herrera. Yo recuerdo muy bien ese día. Cuadra Franco era muy favorita. Baja y Luz mucha gente ofrecía. Dan al cirujano con pescuezo, pero pasa la meta sin vida. No alcanzaste a tomarte la foto, pero sí ganaste la carrera. Te nos fuiste limpiando tu récord con una gran monta de Cabrera, apoyándote a cruzar la meta después de que la vida perdiera. Rigo y Edwin se encuentran muy tristes, también su amigo Ciro de León, igual Memo y Pastor y de la Cuadra, lamentando lo que sucedió. Esta sola su caballeriza, un gran hueco en la Cuadra dejó. De muy buena estampa, de toda la boda escogió una potranca que le llenó el ojo y le brindó confianza. No lo defraudó, aquí les cuento la hazaña. Pasada del año se fue a Zacatecas, donde debutaba en su primera carrera, ganando el futuro y pico varios largos, imponiendo marcas a buenos caballos, y así poco a poco se fue coronando.